comentaba, yo en el mes de agosto me fui un mes a Boston con tres objetivos principales, por decirlo así. Primero, poder ampliar mi idioma. Estaba buscando estudiar inglés, perfeccionar mi inglés. Por otro lado, estaba buscando unas vacaciones internacionales. Mis padres muy amablemente me gestionaron el viaje. Y por último, pero no menos importante, el intercambio cultural, que siempre fortalece un poco a la persona y el espíritu de cada uno. Aquí tengo unas imágenes. Estudié en IEF, Education First, que es una organización a nivel internacional que envía jóvenes desde 2 semanas hasta 1 año completo a estudiar el idioma que sea. Tienen una variedad de idiomas increíble y aparte tienen una muy buena escuela. Las instalaciones quedaban en las afueras de Boston. Es un sitio realmente bonito, muy parecido a un seminario. Por otro lado, en el caso de las vacaciones, pude conocer Boston muy profundamente y a la perfección. La ciudad es muy bonita, muy cultural, la edificación es muy europea y aparte la gente que se encuentra es muy particular para ser estadounidense, sinceramente. Por otro lado, IEF, siendo una institución a nivel internacional, reúne en este tipo de puntos y de vacaciones gente, jóvenes de todo el mundo. Pude conocer españoles, alemanes, rusos, italianos, etcétera, etcétera, lo cual también fue muy grato poder compartir un poco la experiencia de otra gente, de otra nacionalidad de mi edad. Por otro lado, ya yendo hacia el punto más a lo que queremos saber, es que tuve la iniciativa y se la dije a Zeneida antes del viaje de que quería irme a presentar ante los notarios de Boston, ante un club notario, puesto que algo que siempre me ha gustado mucho es el tema de relaciones internacionales y el tratado diplomático. Y pensé que esto sería una buena vertiente dentro de lo que es el Rotary para poder explotar un poco eso. Y bueno, me aventuré con el permiso y la aprobación del club a asistir a 3 reuniones, 2 ordinarias y 1 extraordinaria en representación de los Rotary. En la primera reunión, hice mi presentación, mi acreditación del club. Zeneida me dio unos 2 presentes para dárselo, con mucho gusto se lo di al presidente, y fue parte de lo que era de la reunión rotaria en el caso de ya dándolo más a testimonio, casualmente fue un miércoles, hace unas cuantas semanas, la primera reunión que sostuve, una reunión por la tarde. Obviamente yo llegué en calidad de interactiano, lo cual era muy curioso para los rotarios, puesto que el Rotary en Estados Unidos se maneja de otra manera con respecto a las nuevas generaciones. Dado que el Rotary tiene grandes influencias en todos los colegios, los Interacts se fundan y se forjan en los colegios. Por tanto, la relación Rotary-Interactiano no es tan fuerte, a diferencia del Rotaractiano en Rotario, donde hay más relación y el Rotaractiano es la mano derecha y la mano obrera, por decirlo así, de los Rotarios en este caso. Me presenté al presidente David Manzi, muy amablemente me recibió. Fui parte de la reunión donde pude conocer a diversas personas. Estas personas, evidentemente, al yo mostrarle mi interés por conocerlo, aparte de mencionar que soy venezolano, buscaron un poco explotar esa relación. Conocí, por ejemplo, dándole un ejemplo, al señor Ian Stevenson, un doctor y profesor de Harvard, que me dio su contacto amablemente para poder realizar diversos proyectos en conjunto que yo le había planteado. Conocí a una señora muy amable, Karen Bob, parte también del Rotary allá, que llevó una sección de proyectos junto con los niños, que más adelante le hablaré a profundidad. Esto fue la primera reunión. En la segunda reunión, fue básicamente el mismo modo operandi, fue en la tarde. El compañerismo, a diferencia, se hace en la mesa y la reunión se hace en la mesa mientras se come. La charla la dirigió el presidente del club y bueno, fue una reunión ordinaria donde también pude compartir con un rotario del estado de Washington, un auditor que también se mostró muy interesado en conocer el Rotary aquí en Venezuela. Por otro lado, ya al final del viaje en Boston, tuve la oportunidad de ir a una reunión extraordinaria que se daba en un encuentro entre 2 zonas, la zona 34 y la zona 20. Zona 32 y zona 24.
que era la parte norte de Estados Unidos junto con Francia, Rusia e Inglaterra. Este almuerzo fue de la 1 a las 2 de la tarde, la charla fue dirigida por el presidente del Rotary International. Tuve la oportunidad de conocerlo frente a frente, como conocer a todos los gobernadores de la zona de Nueva Inglaterra. Gobernadores de Nueva York, de Massachusetts, de Vermont, me dieron sus contactos para pues, poder seguir estableciendo relaciones con Venezuela. Parte curiosa del viaje es el interés de parte de los rotarios a realizar proyectos a nivel internacional. Sobre todo la iniciativa de que vengan interactianos, rotaractianos o representaciones de rotarios buscando relaciones y contactos a nivel internacional. Por ello, ya después de todo este periplo y haber descansado un poco de las visitas al Rotary, llegué a unas conclusiones. Las primeras conclusiones: proyectos a nivel internacional. Dado que yo soy un músico devoto a mi arte, busqué primero que nada tratar de llevar la orquesta en la que soy parte, la Orquesta Nacional de Flautas, a Boston o a cualquier otro lado al que podamos consultarnos y seguir promocionando la cultura venezolana. Conseguí bastantes contactos y bastante interés, que es lo más importante. Y por otro lado, ya más relacionado con el Rotary, la Rotaria, Karen Bob, me habló de su proyecto, el proyecto que tiene con los jóvenes allá preescolares. El Alfa de Phoenix. Aquí tengo el video donde se explica un poco de qué trata. El proyecto básicamente es poder enseñar el alfabeto a preescolar de entre 2 y 4 años a través de ejercicio físico. Ella fundamentó, tiene todo su manual, tiene todo bien escrito acerca de cuán efectivo es esto para los jóvenes, puesto que el ejercicio no solo es saludable para el físico, sino también para la mente. Y sobre todo en los preescolares, cuando tienen la mente como una esponja, es muy efectivo realizar este tipo de campañas y de enseñanza. Por ello, la Rotaria muy amablemente me dijo: lleva este proyecto a Venezuela, por favor, y compártelo con los rotarios. Yo con mucho gusto y en varios correos que sostuve con ella, le comenté que estaba en la búsqueda de promocionar su proyecto aquí, buscando hacer una alianza entre Venezuela y Boston, entre Caracas y Boston, primero entre la República Latina y Boston, pues para poder llevar a cabo este proyecto también aquí y tratar de repartirlo en todo el distrito. Aquí tiene pues un poco lo que ofrece ella con su guía y la página web a la cual uno puede ingresar para buscar el manual. Al ella presentarme y al yo plantearse la Ceneida, llegué a unas conclusiones bien claras. ¿Cómo podemos aprovechar este proyecto entre clubes? En principio, el hecho de establecer un nexo internacional fortalece a ambos clubes porque los promociona aún más y les da aún más fortaleza entre ellos. El hecho de que haya interés de parte de uno y que el otro se muestre igual de interesado haría que el rotarismo, tanto en Boston como en Caracas, crezca un poco más. ¿Y qué podemos sacar de ello? Una subvención compartida, por lo que tengo entendido. Ya estas son palabras que yo no manejo en ese lenguaje, debido a que ya requiere otra cantidad de terminología que no domino, pero sé que ustedes rotarios podrán verlo muy bien. Otra conclusión que llegué es el alcance real del Interact. Cuando yo entré al Interact, me ofrecieron en principio cubrir mi labor social y yo lo vi como una oferta bastante apetitosa para mí, así que la acepté sin ningún problema, pero en el transcurso del año que llevo, ya el año y medio que llevo siendo interactiano, he descubierto tres factores importantes que te permite el Interact. Primero, la oportunidad de crecimiento personal. El hecho de compartir la labor social te hace crecer como persona y te fundamenta aún más como ser humano en sociedad. Sobre todo el hecho de ser humilde ante los demás y el de poder ayudar al que más lo necesita. Por otro lado, que lo pude experimentar ahorita en el viaje, la proyección internacional. Cuando tú perteneces a un gran organismo, es como pertenecer a una gran familia. Yo llegué a la reunión como interactiano a Venezuela, pero me recibieron como si fuera uno más de la familia.
ello da una seguridad aún más entre los congéneres y los que son parte de esta organización a poder lograr y realizar proyectos. Y por último, y no menos importante, la proyección profesional. El hecho de poder hacer todo esto, de desarrollarse en el campo de la labor social, de poder dar a quien más lo necesita, de ir a otro país, a hablar otro lenguaje y poder establecer un nexo, te da una proyección profesional bastante grande que llena el currículum. Por ello, quiero agradecer y pienso que esto primero fue gracias al Rotary Club de Latillo, la Lagunita Latillo, que me patrocina como interactivo desde hace año y medio, a la presidenta Nelly Pimentel, al vicepresidente León Rossi, a Zeneida Sánchez, que siempre me ha ayudado, y a todos los miembros que son parte, así como también quiero agradecer al gobernador del distrito. Bueno, gracias por su tiempo. Esta fue... Así que te felicito por tu excelente exposición y por la labor que has hecho con esa cantidad de países. Ajá. En el contacto que hizo directamente con la coordinadora de ese proyecto, tú tienes toda claro, la información, la información de correo electrónico, de teléfono, aquí, no específicamente ella, pero en la presentación, para el que tenga un Blackberry, puede tranquilamente acercarse, colocar su Blackberry frente a esas imágenes y tener la información de contacto de cada uno. Con respecto ya a la señora Karen Bob, yo les pasaré el correo lo antes posible de ella. Ella estuvo tratando de vernos, yo le envié un correo anoche y hicimos el intento de hacer una transmisión internacional con ella presente, no se logró, pero está al tanto de lo que se está realizando. Ajá. En el contacto que hizo directamente con la coordinadora de ese proyecto, tú tienes toda claro, la información, la información de correo electrónico, de teléfono, aquí, no específicamente ella, pero en la presentación, para el que tenga un Blackberry, puede tranquilamente acercarse, colocar su Blackberry frente a esas imágenes y tener la información de contacto de cada uno. Con respecto ya a la señora Karen Bob, yo les pasaré el correo lo antes posible de ella. Ella estuvo tratando de vernos, yo le envié un correo anoche y hicimos el intento de hacer una transmisión internacional con ella presente, no se logró, pero está al tanto de lo que se está realizando. Okay. Nosotros estudiamos el proyecto y vemos la parte de la edad que con el hogar, multihogar de cuidados y aquí de Latino, nosotros podamos desarrollar este proyecto como piloto y después poderlo llevar a otros clubes. No eres un bebé,
Entonces, yo te felicito de verdad. Así echamos broma, porque pienso que es la mejor manera. No quiero ser serio contigo. Eres un joven y te pico muchas veces el ojo por sentirme solidarizado contigo. Y tú creo que lo entiendes. Damonio, que felicita a Rotary.